Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os tengo que presentar porque ya tenemos noticias, ya sabemos cuál va a ser la próxima skin y de quién, de cuál de todos los héroes va a ser esa próxima skin. Y la tenemos aquí, os presento al Centinela Autómata. Sí, así la han llamado, chicos, el Centinela Autómata. Ahí os lo dejo en pantalla mientras os recuerdo, como no, que os tenéis que suscribir, activar la campanita y seguirme por las redes sociales para estar informados absolutamente de todas las novedades que ocurren aquí en el canal. Y como no, código Ixena en la tienda, ajustes, más ajustes, apoyar un creador, código Ixena. Para ponerlo mucho más fácil, os dejaré un link aquí en el vídeo en el que directamente pinchando se rellena ya el código, así de esa manera todavía más fácil, imposible, no tenéis ni que buscarlo. Chicos, vamos a pasar a ver en acción a este Centinela, vamos a ver las skins que tenemos del Centinela y vemos qué aspecto tiene un poquito más de cerca. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos, además con la nueva interfaz que acaban de poner en esta actualización, que ayer tuvimos actualización, así que bueno, pues aquí sale ya el aspecto del Centinela Autómata. Como podéis ver, pues bueno, las barbas y los bigotes se lo han hecho así, tiene como una especie de rollo así como... como en tipo madera, acero, así como electrocutante, ¿no? Tiene, o sea, parece como un Tesla, pero llevado al Centinela, o por lo menos a mí me da esa sensación. Teníamos, bueno, el Centinela normal, que es parece más una Biblia, parece una Biblia, un sabio, más bien. Tenemos al Fiestero, que esté con la radio molaba muchísimo. Tenemos al Centinela Primitivo, que es de la colección de... Bueno, pues tenemos el Rey y la Reina y el Centinela Primitivo. Me imagino que en algún momento tendrán que sacar también a la luchadora real con una skin primitiva, porque al final, si no, no vamos a tener la colección completa, nos faltaría la de ella. Y bueno, pues para finalizar, el Centinela Autómata, que aquí lo tenéis. Fijar qué reverencia, cómo nos saluda. Vamos a elegirle y lo sacamos aquí fuera, a una esquinita, a ver si puedo sacarlo. Hazme caso. No me quiere hacer caso. Ahí, ahora. Bueno, pues no. Ahora. Venga, lo traemos aquí a esta esquinita. Y voy a limpiar este arbustillo. Y le demos... Ahora vemos cómo ataca, vemos si al darle a la habilidad, bueno, se va a lucir igual que el otro, lo mismo. ¿Os imagináis que el rayo sea, en vez de iluminado todo así como en amarillo, que sea en azul, del color del rayo? Ahí está, molaría mucho, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues si le tocamos, saluda así con su varita de Tesla. Ahí está, moviéndose. Y, fijaros chicos, lleva detrás como una especie de los muñecos estos que les das cuerda y se ponen a moverse, por igual por eso le pone lo de autómata. Está curioso, a ver, no puedo decir ni que está chulísimo ni que no me gusta, tiene así un toque especial, dejémoslo ahí. Pero sí que bueno, vosotros en los comentarios por favor dejarme y decirme qué os parece. Obviamente yo, como siempre os digo, aparte de por la skin, yo casi siempre cuando compro el pase de oro es por las donaciones a una gema, más que nada, y luego por la cantidad de ayudas y de recursos que te van ofreciendo a lo largo de todo el caminito hasta que consigues la skin. Desconocemos por completo si esta skin va a estar al principio o al final del camino, como ocurre a veces las tenemos al principio y otras veces están al final y hay que currárselo un poquito más. Lo desconozco por completo, lo veremos en cuanto aparezca en el juego la skin. Tampoco sabemos cuáles son los premios que va a traer, eso hasta que no lo sacan en el juego. Tampoco nosotros tenemos ni idea de qué premios son, pero bueno, vamos a hacer un ataque y vemos cómo se regenera, ¿vale? Vamos a hacer un ataque y vemos cómo se regenera. Bueno, atacamos esta aldea, por ejemplo. Mi idea es que me lo maten rápido para ver cómo se regenera, aparte darle la habilidad, a ver si sale el rayito amarillo o sale el rayo azul, a ver si ocurre algo especial. Bueno, voy a hacer un 2, 3, 4 por aquí, voy a soltar un montapuercos, por aquí un 2, 3, por aquí más. Me interesa ver el centinela, vamos a ponerlo aquí y le vamos a soltar la luchadora y ahí el centinela. Colocamos ahí el salto y lo que quiero es que vayan avanzando las tropas y ver, bueno, yo creo que le puedo dar a la habilidad ya para ver qué ocurre.
Pues no, qué decepción, habría estado súper chulo que al darle a la habilidad del centinela, en vez de lucir así como en amarillo, hubiera sido en el azul del rayo de su bastón. Hubiera estado súper chulo. Fijaros que el rayo que lanza sí que es como color azulado, a juego un poco con los muros, yo creo, y con la estética de TH13, pero cuando le das a la habilidad, no. Hubiera estado demasiado súper. Vamos a dejar que nos lo maten porque quiero ver cómo regenera. A ver si nos lo termina enfriando. Venga, haya muerto, vamos a terminar la batalla. Volvemos. Y a ver dónde está, aquí en la esquinita, está durmiendo. Pues fijaros que se queda como en una posición entre medio sentado y como vencido. O sea, como cuando está como derrotado, ¿vale? Derrotado sería la palabra. Se queda así como derrotado y se pone a dar vueltas la llave que hay detrás para darle rosquita. Esto es como las cajas de música, que tú le dabas rosca y entonces funcionaban. Y ahí está, pues dándose rosca hasta que terminará por levantarse. Y entonces ya pues bueno, está limpio. Vamos a curarle. Ahí está curado. Y bueno, pues nada, tampoco hay mucho más que contaros de esta skin. Vamos a llevarla a un ataque de duendes, por ejemplo. Por verlo de nuevo un poquitito moviéndose. Aquí está. Solamente lo llevo a él. ¿Veis? Es lo que os comentaba antes, que el rayo que desprende, vamos a soltar las arquerillas para que veamos. El rayo que desprende sí que es azulado, pero luego le das a la habilidad, ¿vale? Y se queda en ese amarillo de siempre, de toda la vida. Hubiera estado súper OP, ¿vale? Como dicen por ahí los niños jóvenes, súper OP. Hubiera estado que al darle la habilidad del centinela, en vez de ponerse todas las tropas así en amarillo bombilla, ¿vale? Se hubieran puesto en el mismo color azulado del rayo que él mismo emite. Hubiera estado chapó. Bueno chicos, pues tampoco os voy a contar mucho más. Es un vídeo cortito para presentaros esta nueva skin. Vamos a cambiar. Y nada chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Acordaros de dejarme abajo en los comentarios qué os ha parecido, si la vais a comprar, si no la vais a comprar. Y por cierto, me podéis contar también cosas de la actualización, me podéis contar si os ha gustado, si no os ha gustado, cuál es esa primera super tropa que vais a querer potenciar. Yo me lo estoy pensando, cuál voy a utilizar. Empezaré a utilizarla, yo creo que la voy a potenciar, y eso es un consejo para todos. Esperaros a que empiece CWL, porque como las puedes utilizar durante 7 días, si la potencias antes, si la potencias por ejemplo ya hoy, vas a perder uno o dos días, uno el de lanzar y otro el primer día de preparación, y solamente vas a poder utilizarla durante 5 días de guerra. Así que como consejo, luego que cada uno haga lo que quiera, yo como consejo y personalmente lo que voy a hacer es esperarme. No voy a potenciar ninguna tropa, me voy a esperar a que empiece la CWL, y no el mismo día de lanzar la CWL, sino al día siguiente, cuando ya empecemos el día de guerra, ahí las voy a potenciar, porque ahí sí que me aseguro que voy a disponer esa tropa durante los 7 días. Y os preguntaréis, ¿cuál va a ser esa primera tropa que vas a potenciar? Pues yo creo que lo tengo bastante claro. Creo que voy a potenciar, y lo he dicho en más de una ocasión y en algún directo, voy a potenciar el duende furtivo. Me parece que es muy buena opción. Me parece que meterle en un dirigible dirección hacia el ayuntamiento es fenomenal. O sea, yo creo que estas aldeas que se te cruzan, te guardas ahí el dirigible con los llenos de duendes furtivos. Te esperas a que esté limpia la aldea, y si se te ha quedado en pie el ayuntamiento, lanzas el dirigible contra el ayuntamiento, te salen los duendes furtivos, que no los ve nadie y no se defiende ni siquiera el ayuntamiento. Me cargo el ayuntamiento, me quedo más ancha que larga. Sí señores, sí, más ancha que larga. Bueno chicos, pues nada, lo dicho, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta!